Ok, muy buenas noches, hermanos, que nos están escuchando por la internet y nos van a ver a través de este video. Les saludamos en el amor del Señor y continuando con nuestra escuela bíblica a los pies del Maestro. El día de hoy tenemos la continuación de nuestro curso con el tema de la gracia. La continuación, primero fue la gracia abundante, hoy vamos a tocar el tema la gracia irreversible, y con esto pues completaremos nuestras dos horas que teníamos predestinado para el tema de la gracia. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos 5, 17, Romanos capítulo 5, versículo 17. Estamos comenzando un poquito más de la hora, pero vamos a tratar de abarcar lo mayor posible. Romanos capítulo 5, versículo 17. Si lo tienen ahí, me dicen amén. Y yo acá tengo, hoy lo tenemos porque hemos tenido la situación del huracán Sandy, entonces no hemos tenido computadora, no hemos tenido chance de hacerlo con el PowerPoint, pero sí, hoy vamos a manejar nuestras Biblias y vamos a tomar las notas de lo que sea necesario. La gracia irreversible es este capítulo del día de hoy. Y antes de comenzar con el desarrollo del tema, vamos a aclarar algunos términos. Irreversible, ¿ok? Tenemos tres cositas que vamos a determinar: reversible, irreversible y controlable, ¿ok? Para poder entenderlo mejor, ¿de qué estamos hablando hoy día? La gracia irreversible. Ok, estamos diciendo que estamos aclarando tres puntos, ¿no? ¿Qué cosa es algo reversible? ¿Qué cosa es algo irreversible? ¿Y qué cosa es algo controlable? Bueno, reversible es todo aquello que, por ejemplo, si podemos tocar en el área de la ciencia médica, ¿no? Hay operaciones que el día de hoy son reversibles, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, la vasectomía, sabemos algunas operaciones que son reversibles, o sea que las personas se someten a esa cirugía, pero más tarde pueden cambiar de opinión, entonces se les vuelve a poner en el estado anterior. Es algo reversible, ¿ok? Que puede volver a su estado original o a lo que era antes, ¿ok? Ahora, algo controlable en los términos médicos, estoy usando los términos médicos porque es lo que más podemos manejar en común, ¿no? Es algo que, a pesar de que ha sufrido alguna alteración, se puede controlar. Por ejemplo, la diabetes sea tipo A, sea tipo B, los médicos han determinado de que si uno lleva un cuidado, una disciplina, una dieta, ¿no?, un estilo de vida, puede controlar la diabetes, ¿ok? O sea, se puede hacer manejable los números del azúcar, ¿no? Sabemos que entre 65 y 110 creo es lo normal. Entonces, una persona cuando le detectan o le diagnostican diabetes, te dice a la larga que esa diabetes puede ser controlable. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener cuidado con lo que come, no con los dulces, no, las sodas y todas esas cosas, el ejercicio, la dieta, el estilo de vida, para hacerla controlable, ¿me entiendes? O sea, para que ni se ponga peor, ni tampoco va a volver a su estado original. O sea, la diabetes dentro de la ciencia médica no es nada reversible. Así le dice, pues cuando usted ya se le detectó diabetes, usted es diabético para toda su vida, pero lo puede controlar. En cambio, algo reversible puede ser cuando uno se somete a una cirugía y, pasado un tiempo, uno decide. Por ejemplo, hay una cirugía que en esos tiempos se hace mucho, que es amarrarse el estómago, ¿no? ¿Cierto? ¿Saben ese? ¿No? Sí. No sé cómo lo llaman en términos médicos, pero se amarran el conducto, pero sí, pero más adelante, si se cansaron, no van y se lo sueltan y entonces vuelve, o sea, es reversible. Pero el tema de hoy yo le puse este título: la gracia irreversible. Ahora, irreversible quiere decir algo que no puede ser devuelto. Tengamos bien en cuenta esta definición. Por eso yo, buscando el título más adecuado, ¿ok?, encontré esto: la gracia irreversible. Irreversible es algo que no puede ser devuelto, ¿ok? No puede volver a lo anterior, no puede. Es irreversible, ¿ok? Entonces traté de definir estos términos para que ustedes digan, pero ¿por qué la cuestión? La gracia irreversible. Bueno, vamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 17.
Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Están ahí? ¿Lo tienen? Ok. Dice la palabra: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ok. Ahora bien, tengamos en cuenta, porque ya llega la clase de hermenéutica, homilética, para preparar mensajes, para predicar mensajes. Por eso que estoy siendo un poquito, me estoy tomando un poquito más el tiempo para explicarle. Por ejemplo, nuestro versículo de hoy, nuestro versículo central de esta clase es Romanos 5:17. Y Romanos 5:17, o sea, es el versículo de entrada que nosotros le ponemos a este mensaje. O sea, que todo va a girar en razón de eso. Y leemos bien, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue ese? No, señores, vean bien. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Ok? Fíjense, Dios nos crea, cuando Dios crea al hombre, lo crea para una vida abundante, una vida llena, plena, sin la más mínima sospecha de que podía enfermarse o aún envejecer. Si usted lee los capítulos de Génesis, usted va a ver edades asombrosas, 400 años, 300 años, 150, 160, ¡wow! Y usted dice, ¡wow! O sea, cuando Dios crea al hombre, lo crea en un estado de excelencia, ¿no? En el que ni siquiera se había considerado ni el envejecimiento, ni la enfermedad, ¿ok? Pero dice en este versículo que acabamos de leer, 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la muerte reina por medio de Adán, ¿ok? Por la transgresión es desobediencia, es la falta, el desacierto, ¿no? El saltar un mandato, una orden que Dios había dado, es transgredir una orden, y por medio de esto dice que reina la muerte. Pero dice el versículo, léalo bien ahí, si por la tradición de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más, diga conmigo, mucho más, mucho más, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, gloria a Dios. O sea, mucho más, fíjate, reinarán en vida, ¿no?, por uno solo, a través de Jesucristo, los que reciben. Entonces, fíjate, si la muerte reina por medio de Adán, la vida reina por medio de Jesucristo. Pero dice mucho más, o sea, reinarán mucho más los que reciben, ¿no?, la vida por medio de Jesucristo. Pero allá hay dos términos que si leemos, vemos, si recibimos qué. Léalo ahí, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se dan cuenta cómo el poder leer detenidamente un versículo, un pasaje, nos deja ver qué verdaderamente quiere decirnos la palabra de Dios? Entonces, la palabra de Dios dice que la muerte reinó a través de Adán, por la transgresión, pero la vida por medio de Jesucristo. Y mucho más reinarán los que reciben esa vida por medio de Jesucristo, los que, dice, reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Dos cosas muy importantes, fíjense, ok, no solo una, abundancia de la gracia y del don de justicia. Ahora bien, si cuando usted comience a ya predicar y hacerlo más seguido y comience a ensayar un poquito más, preparar mensajes e indagar, tarde o temprano usted va a terminar recibiendo una influencia. Una influencia quiere decir alguna corriente de pensamiento, ¿no? Se supone que debe ser del pastor de la iglesia, la línea de pensamiento de la iglesia. Pero cuando uno ya comienza a entrar en el ministerio, comienza a ser un poco selectivo en cuanto a predicadores y a mensajes que uno quiere oír. Pero se dice erróneamente, oh, le copiaste el mensaje a X, Y o Z. Pero verdaderamente no le copiamos el mensaje a nadie. ¿Ok? El único autor, por excelencia, de la palabra de Dios es Dios. O sea, nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Ok? Y lo que leemos es la palabra de Dios. Y si yo veo aquí que dice mucho más los que reciben abundancia de la gracia. Ahora, hay un movimiento que se está levantando en estos tiempos de predicación sobre la gracia.
Y mucha gente dice, ¿no será que estamos predicando mucha gracia? Bueno, acá dice abundancia de la gracia. Necesitamos predicar abundancia de la gracia. Necesitamos transmitir el mensaje de la abundancia de la gracia. ¿Amén? Amén. Gloria. Entonces, fíjense, gracia, gracia no es una recompensa. Gracia no es algo que usted se va a ganar. Gracia es un regalo. Gracia es un don. Aquí estoy leyéndolo bien y por eso qué bueno que tenemos la Biblia hoy en día en mano, ¿no? Porque dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia, si ustedes están tomando nota, no es una recompensa. No es algo que usted va a recibir por hacer algo, o por dar algo, o por caminar en algo, o moverse en algo. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es algo que ya Dios ha provisto. No hay nada que usted pueda hacer, decir, predicar, cantar, obrar dentro de la iglesia para que usted alcance la gracia. La gracia es algo que ya Dios nos los dio. A través, dice, por medio de Jesucristo. ¿Ok? Estamos en Romanos 5, 17. Entonces, gracia no es una recompensa, gracia no es algo que se recibe a cambio, es un don. ¿Sabe lo que es un regalo? Es un regalo, ¿no? ¿Alguna vez han recibido un regalo? Amén, yo también he recibido regalos. Entonces cuando uno, wow, de pronto te llega ese regalo, tú dijiste, no, my God, de repente fue tu cumpleaños, de repente fue un cariño que alguien te dio, mira, tengo esto para ti, wow, es un regalo. Entonces usted no hizo nada, pero la persona viene y se lo da. Se llama gracia, se llama un don, algo que Dios nos ha provisto ya. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque dice que la muerte reinó por la transgresión de Adán, pero mucho más reinarán en vida a través de lo que hizo Jesús los que reciben abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Estamos claros en eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerden que al final pueden hacer sus preguntas. Entonces, Romanos 5, 17, estamos ahí. Entonces, fíjese hermano, si acá dice, y mucho más reinarán en vida, ¿qué cosa es reinar? ¿Qué cosa es reinar? Yo quiero, hoy día, quiero escucharlo. ¿Qué es reinar para ustedes? Gobernar. Gobernar, ahí tenemos dos opiniones parejas. Reinar viene de reino, hay un rey. Tienes un reino, Lucas dice, se os ha asignado un reino, ¿ok? Un imperio, podemos llamarle, un, qué sé yo, un reinado. Una posición. Una posición, fíjese, se hace el Miss Universo y la reina del Miss Universo, reina por un año viaja, por un año tiene comercial y todo, es la Miss Universo, reinó por un año, o la Miss Perú, o la Miss Venezuela, lo que quiera, ¿no? Para entender que es un reinado. Pero aquí estamos hablando, Romanos 5, 17, mucho más reinarán en vida. Ok. Véalo ahí, por favor. No me importa ver dónde está la computadora, pero 5.17 dice, por la transgresión de uno solo reina la muerte. ¿Cierto? Reinó la muerte, reina la muerte. Ahora, pero cuando tú reinas, hermano, en vida, a través de lo que hizo Jesucristo, Satanás ya no reina. ¿Estamos leyendo bien? ¿Estoy bien ahí lo que estoy diciendo? Sí. ¿Ok? Mucho más reinarán en vida. Cuando tú reinas, Satanás no puede reinar. Y ese es el asunto, en el asunto este de la gracia, es que falta que caiga la moneda para que lo entendamos. Ya dijimos en la primera parte de esta secuencia de la gracia, que la gracia no es permiso para pecar. Eso tenemos que estar claro. La gracia nos habilita más bien para no pecar, ¿no? Yo no encuentro una palabra más acercada, pero en inglés es empower us, o sea, nos da el poder para no pecar. ¿Ok? Pero entonces, fíjate, teníamos algunas definiciones en la primera parte, en la clase anterior, pero si ponemos gracia versus la ley, o ley versus gracia, la ley te dice quién tú debes de ser, la ley te dice que tú tienes lo que hacer para llegar a ser, pero la gracia te dice quién ya tú eres, y porque tú eres, haces.
¿Ok? La ley te dice esto sí, esto no, así, pum, de tal hora, tal hora, tal día, tal. Pero la gracia ya lo ha determinado todo para que tú... Es más, la palabra dice que Él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, es muy importante, hermano, que usted abra sus oídos, su espíritu, su mente, su entendimiento, para que esta palabra usted la capture. Créame que a veces uno dice así, wow, ese hombre tiene tremenda fe. Y no es que tiene tremenda fe. Se abrió a la verdad de la fe y vive por la fe. Entonces hay una diferencia. Usted tiene la misma fe. Tenemos una medida de fe depositada. Entonces, en cuanto a la gracia, y sobre todo lo que estamos, lo hemos pasado en esta zona de New Jersey, en esta semana, con este huracán, ¡wow! Tenemos muchos conceptos. Hoy día vamos a aclarar algunos de esos. Pero hay que saber que verdaderamente estamos en Cristo para esta noche estar aquí sentados, podrían escuchando su palabra. Amén. Amén. Y te van a... voy a tratar de hacerlo más claro y directo al punto para desarmar algunos mitos que se están conversando, se están comentando en estos días, pero que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y justamente para eso necesitamos entender que nosotros reinamos en vida con Cristo Jesús. Amén. La ley te dice... quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. Pero la gracia le dice al hijo pródigo cuando vuelve, ¿qué dice el padre? Ponle el mejor calzado. ¿Ven la diferencia? O sea, en la ley, tú estás haciendo algo siempre para llegar a ser o para poder ser aceptado. Pero en la gracia no. En la gracia es otra dimensión diferente. Donde Dios trabaja diferente contigo porque ya lo provisto todo. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces ya saben, Romanos 5:17 es nuestro versículo de entrada, pero vamos a tocar alguna información más. No van a ser muchos los versículos que vamos a ver, pero si pudiéramos poner un ejemplo para desarrollar este tema de la Biblia, tomemos a Abraham. ¿Cuántos saben de Abraham? El padre de la fe, ¿ok? Fíjate, Abraham, Dios lo llama, cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham tiene 75 años. Eso usted lo puede leer en el Génesis, ¿no? Tómese su tiempo, vaya marcando ahí las edades, se va a encontrar con muchas cosas, y muchas cosas que parece que se contradicen, pero es materia de estudio, pero de eso se trata, pues, de tomarse un tiempo y poder redarguir la palabra para llegar a la verdad. Cuando Abraham es llamado, él tiene 75 años. Sabemos por la historia y por los relatos de la Biblia que Sara era, o es, vamos a decir, 10 años menor que Abraham. ¿Me están siguiendo? Ahora, para nosotros lo puede sonar, ¡ah, sus 75! Pero para ellos, hablando de un buen perón, eran unos chivolos. Porque vivían 400, 500 años, o sea, ¿qué era 75 años? A plena su adolescencia. ¿Me entienden? Entonces, Abraham es llamado a los 75 años. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Que el padre de Abraham se llamaba Taré. ¿Ok? Estoy bosquejeando la vida de Abraham. Y cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos. Ahora, toda esta información es buena para que podamos entender la procedencia, el background, ¿no? La hoja de vida de Abraham, que estamos tomando en este momento como un ejemplo. Y para desarrollar el tema de la gracia. Ahora, muy interesante que Taré, en una de sus aplicaciones ortográficas de su nombre, okay, quiere decir retraso. Porque cuando Dios llama a Abraham, Abraham tiene 75 años. O sea, ya su padre ya lo había, ya lo había inventado hace 75 años. Imagínense ustedes 75 años que recién lo llame Dios. A ver si, wow, qué tarde, ¿no? Yo vine a los pies del Señor a los 33 años. Hubiera querido que sea antes, ¿no? Para ganarle más tiempo al tiempo. Ahora, la vida de Taré en la vida de Abraham significa como un retraso. Porque no es el tema de la noche, pero hay algunos Taré en tu vida que te están retrasando el llamado de Dios. Y eso lo tienes que descubrir tú. Pero cuando Dios llama a Abraham, dice la palabra, que lo sacó
de su tierra. ¿Dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era un lugar de mucha idolatría. Pero Dios lo saca de ahí. Qué interesante que Dios nos sacó de las tinieblas y dice Colosenses, y fuimos trasladados a su luz admirable. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Se dan cuenta? Todo tiene relación. Acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Entonces Abraham, que es padre de multitudes, su nombre, su papá Taré, lo engendra, nacen, viven en Ur de los Caldeos, y Dios lo llama a la edad de 75 años. Y dice que Taré habitó en Harán, acuérdense este nombre, ¿no? Y ahí incluso murió Taré, ¿no? El padre de Abraham. Y ahí es cuando Abraham es llamado y pues viene la promesa, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, cuando Dios llama a Abraham, si usted tiene un poquito de conocimiento de la palabra, ¿cuál es la palabra que le da Dios a Abraham? Sal. ¿De dónde dice que salga? ¿Qué más? De tu tierra y de tu parentela. Está hablando de una separación, ¿ok? Que yo te llevaré, papá, ya sabemos la promesa. Y el gran error de Abraham, estamos hablando del padre de la fe, es que se llevó al primo, a Lot. ¿Ok? Y la palabra dice que Dios no le habló más a Abraham hasta cuando se separó de Lot. Por ahí tengo la cita, pero todo esto transcurre en el... ¿Perdón? Del sobrino, perdón. Todo esto transcurre en el libro de Génesis. Entonces, cuando ya Dios le habla a Abraham y ya se o sea, ya deja a Lot, ¿se acuerdan? Que le dice, escoge tú. Y Lot escogió la tierra de Sodoma y Gomorra porque se veía más agradable, mucho mejor, qué sé yo. Y ahí se separan. Entonces, Dios vuelve a hablarle a Abraham. Y ahora Abraham continúa su viaje. Y camino a Canaán y llega entonces a la tierra de Faraón. ¿Ok? Y Faraón, en ese momento Abraham, dice que Faraón la vio a Sara. Pero ya Abraham había pactado con Sara y le había dicho, si alguien pregunta, tú vas a decir que eres mi hermana, no mi esposa. Ahora ten en cuenta esto, porque el tan mentado padre de la fe miente, ¿cierto? Cuando Faraón ve a Sara, note bien esto, Abraham tiene 75 y a Sara tiene 65 y Faraón le echa el ojo a Sara. Póngase a pensar usted, ¿ok? La lleva al palacio y ¿qué hace Dios? Llena de plagas hasta que Faraón se da cuenta, no, detiene por esta mujer, porque ¿qué pasó acá? Bueno, le estoy resumiendo la historia. Al final, Faraón le devuelve la mujer a Abraham y lo bendice. Y sale bendecido. O sea, ese es un recuento más o menos de la historia. Yo estaba diciendo en la clase anterior, si usted ve el video o revisa su nota tal vez, que la bondad de Dios siempre nos lleva a un arrepentimiento, ¿no? Supuestamente. Pues en el caso de Abraham no fue este el caso. Porque entonces, 20 años más adelante, continúa su travesía, ¿ok? Y ahora llega a la tierra de Gerar, ¿no? Y Abraham se encuentra con otro rey. Este rey se llama Abimelech. ¿Ok? Y cuando llega a tierra de Gerar, dice el rey, donde Abimelech era rey de Gerar, ¿qué pasó? Vuelve con la mentira. Coincidentemente, Abimelech le echa el ojo a Sara. Pero ya Sara ya no tiene 65, ya tiene alrededor de casi 90 años, 85, 87 años, 90 años. Pero qué buenos ojos tenían estos reyes, ¿no? Tanto el faraón como Abimelech, que me dan una... Sara, yo la quiero, y eran los reyes. Y toma a Sara, la mujer de Abraham, pero incluso Sara se pone de acuerdo con Abraham, y Sara también dice, sí, yo soy su hermana. O sea, se une a la mentira. Entonces, la pregunta es, ¿Abraham aprendió la primera lección con Faraón de no mentir? No la aprendió. Pero, si nosotros vamos, y creo que acá tengo la cita, en Génesis 20, vamos a leer, Génesis 20, comenzando el versículo 1. ¿Están aprendiendo?
Ah, qué bueno, qué bueno. Génesis capítulo 20. 1. Ok. Gloria a Dios. La gracia irreversible. Al final se van a dar cuenta. Ah, ya entiendo por qué esto no se puede volver. Mira. Génesis 21. ¿Están ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice así. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Kadesh y Shur y habitó como forastero en Gerar. Algún día hablaremos ese mensaje que hace tiempo tengo dando vuelta en mi cabeza, antiguo pero muy bueno, las habitaciones de Abraham. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, un rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero vino Dios a Abimelec en sueños de noche, ¿y qué le dijo? He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Gloria a Dios. Mire, entonces ahora llega Abraham, Abimelec le echa ojo a Sara, la manda a llamar. ¿Quién mintió, Abimelec o Abraham? Abraham. Abraham, porque el hijo Abraham de Sara es mi hermana. Es como que yo solo digo, oh, es mi hermana, Yajar es mi hermana. Oh, hola, ¿cómo está? Imagínense, yo soy Abimelec, Gerson es Abraham, y Yajar es Sara. Yo no mentí, pero Abraham mintió, ¿cierto? Entonces, dice ahí el relato, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, mira lo irónico, Dios, o sea, lee bien versículo 3, pero Dios vino en sueño a Abimelec y le dijo, eres hombre muerto. Si usted se pone a pensar, usted puede decir, no, espérate, yo, usted te equivocaste de hombre. Al que tenía que haber hablado en sueño es Abraham. ¿O no? ¿O no me está siguiendo? Porque nuevamente Abraham volvió con la misma.